Ahí teníamos nosotros en pantalla lo que es la colección Tierra Dorada de Claudia Seller. Estamos súper encantados de estar viendo esta magnífica colección en Pasarela Francelli. La verdad de las cosas es que esa música de fondo me encantaba porque me pudo transmitir bastante paz y obviamente bastante tranquilidad en lo que podía escuchar. Un talento surgido de la Escuela Creativa de Nicaragua, diseña Claudia, un talento de diseñador emergente, y la verdad es que nos sentimos súper emocionados de haber visto en escena esta colección tan preciosa, Tierra Dorada. Y estamos súper emocionados de platicar con ella, que nos cuente en qué se inspiró. Realmente utilizó una paleta de colores espectacular. Ahí ustedes tuvieron la oportunidad de verla en pantalla a través de nuestra transmisión en vivo por Vivo Nicaragua, Canal 13. Como te mencionaba, de la Escuela Creativa de Nicaragua Diseña, realmente surgen talentos increíbles. Totalmente cierto. Ahora, fíjate que uno de los colores que yo miré que predominaba más era el color blanco. Mi estimada Claudia, bienvenida. Felicidades por esta grandiosa pasarela. ¿Cómo te sentiste esta noche? ¿Brillaste con esta colección espectacular? Muy feliz, sí. Me siento muy feliz. Okay, mirábamos que predominaba bastante el color blanco. ¿Cómo le ha ido? Los colores, color café, el negro, el beige, el verde, la naturaleza, el café color tierra, pues un poco de dorado con beige, como representando las riquezas de Nicaragua. Claudia, tu talento surgió de la Escuela Creativa. Vos sos parte de esta escuela, que es una plataforma muy importante. Escuela Creativa, orgullosamente de la Escuela Creativa, sí. ¿Cómo te sentís de formar parte de esta edición más de Nicaragua Diseña? Me siento muy agradecida, muy agradecida, muy feliz. Gracias, Claudia, okay. Celebrar el éxito nosotros de tu colección. Nosotros vamos a seguir con más de la pasarela en pantalla.